Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta una vez más aquí con nuestra aventura encima. Y bueno, ¿qué puedo decir? Nos toca continuar con la misión de viaje al centro de la cima. Ya sabéis, esta misión tan larga que está dividida en unas cuantas submisiones que nos está presentando toda la aventura de nuestra exploración de las minas subterráneas. Y como veis, estamos en la parte de donde cayeron las rocas espíritus. Después de hacernos cargo de los bardos del abismo, encontramos un objeto parecido a una llave. Xingqiong ha visto un patrón similar al de esta llave por algún lado. Ya sabéis que es la puerta esta cúbica que vimos. Así que básicamente desde aquí vamos a poder avanzar. Aquí, como veis, tenemos otra vez, ¿vale? También la misión de la chica que os enseñé, que es como una diaria. Así que habrá que ir completándola día tras día para un poquito desbloquear cositas. Pero bueno, esto lo iremos viendo en plan fácil. Iré trayéndola en plan de día 2, tal, como podamos, ¿vale? Aquí vamos a venir y estamos con la luz, así que vamos a hablar con nuestra amiga Xingqiong, a ver qué pasa, porque por fin vamos a poder activar esta extraña puerta. ¿Qué haces aquí? ¡Te encontré! Vale. Está, yo creo que... Es que lo está pasando mal, ¿eh? O sea, sigue aquí. Bueno, aquí está. No nos has hecho enfadar, pero... debes descansar. Vamos a decírselo a ver si lo conseguimos. Bueno, todo el mundo está preocupado por ti. Por favor, tienes que tener cuidado. La vida de un aventurero. Es que no es justo. O sea, Xingqiong que está jugándose su vida, su pellejo por esto y no mola. Vale, aquí dice que no le gustaría verse dentro de unas décadas durmiendo todo el día en la cama, incapaz de comer por ella misma, siendo una carga para los demás hasta ir al baño. Bueno, si tengo que elegir entre seguridad y aburrimiento o peligro, definitivamente prefiero el peligro. En lugar de obligarme a morir en una cama, mejor déjenme hacerlo aquí. Sé que este es mi lugar, no soy el tipo de persona que sería feliz trabajando en el Ministerio de Asuntos Civiles, y tampoco envidio el dinero de Kedive. Además, en comparación con aquellos suertudos que poseen una visión, aventuras, exploración, retos, son experiencias que solo la gente común y corriente como yo sabemos apreciar. Solo hablas de ti. ¿Acaso te has puesto a pensar en los demás? ¡Toma, Paimon! Ahí la ha hecho buena. Vale. ¿De verdad tienes que entrar a un sitio tan peligroso? Espera, espera. Rastros del legendario Jaxa, ¿no? Esto es lo que decían que viene la próxima, creo. Se rumorea que hay muchos rumores que están apuntando a que viene uno de los de la historia de Xiao, el Jaxa este que queda vivo, el de los cuatro brazos. Pues podría quizás ser un futuro jefe, ¿eh? O algo así, no sé, pinta guay. Vale, pero todo el mundo debe descansar de vez en cuando. A ver qué dice, nada. Bueno, aquí pasa de nosotros olímpicamente, así que ahora tienes que centrarte en recuperar energías. No nos hace caso. Eso, vamos a decirle a ver si nos deja entrar después. Paimon tenía razón. Yo creo que es que al final, o sea, realmente es lo que digo, lo único que le estamos pidiendo es déjanos que nos encarguemos de los bichos o lo que pueda haber ahí dentro y luego ya si de eso te ayudamos a ver si funciona. Vale, pues volver al campamento, lo hemos conseguido, perfecto, por fin algo bueno. Vale, es que estoy muy preocupado por ella, de verdad, o sea, poca broma. Pero bueno, vamos al lío, ahora por fin tenemos el cubo, así que deberíamos de poder activar esta puerta, vamos a utilizarlo, ¿vale? Ahí está. Y con esto se abre y podremos cruzar hacia el fondo. Ok, aquí lo primero de todo, encontramos un nuevo cristalito de estos bien bonitos. Y ojito, otro de los potenciadores. Vale. Aquí está el cuarto diario de los Fatui. Y un mineral lumínico que nos ayudará a subir más allá nuestro artefacto. Perfecto, por aquí hay bombitas de estas chulas. Pero bueno, vamos a por los slimes. Ya sabéis, un poquito de... Eula, y esto está controladito. Ahí vamos. Por cierto, estuve el otro día hablando con un colega del tema de que estaría guay que en algún momento aumentaran el nivel máximo de los personajes. Aunque para la gente que se os ha buildeado puede parecer una locura, creo que puede ser algo muy divertido. Pero bueno, vamos a ver, por aquí tenemos un cofre, eso sí. Tenemos luz de sobra, pero aquí llega a haber algo. A ver. Genial. Vamos allá. ¡Adiós! No creo que sobreviva, ¿no? Sí. ¿Ha sobrevivido? ¿En serio? Pues sí.
Vale, contra la pared y al lío. Ahora sí, perfecto, vale. Venimos por aquí, cogemos el cofre. Y ahora pues bajaremos un poquito hacia abajo a ver qué nuevos peligros y aventuras nos esperan. Esto la verdad que... por lo que veo por ahí va a haber un cristal, así que vamos a intentar bajar poco a poco para ver si lo podemos coger. Vale, está ahí abajo del todo, lo veo. Parece que hay un guardia con él, ¿no? Vale, lo tenemos. En este caso es Rethel, otro de los... de seguridad aquí, ¿no? Nos hemos reventado unos pocos ya, poca broma. Ahí está, petrificamos un poquito a nuestro oponente y ahora con Eula repartimos todo lo que podamos y finalmente Xiao que se encargue de él con su poder. ¡Toma! Vale, ahí va. Vale, perfecto. Rethel derrotado también. Otro más. Vale. Aquí hay un Shelly. Vale. Si esto es la zona de Shelly, yo creo que voy a esperar un momentito del otro lado, porque parece que obviamente hay que venir por aquí, ¿eh? Nos está indicando ir hacia allá. Ojo, aquí tenemos otra imagen de estas. Vamos a hacer captura. Ahí estamos. Los fósiles estos súper extraños. Vale. Vale, vamos a intentar venir por aquí. Digo, voy a comprobar esta zona por si hubiera alguna cosa al fondo. Vale, parece que no será más allá de estos pequeños tesoros, pero bueno, a ver, ahí estamos, investigamos todo, obviamente. Pues parece que no, ¿no? Vale, vamos al lío. Vamos a venir por donde ha venido el Shelly, este caminito de por aquí que nos lleva a una zona donde no hemos estado. Así que, de nuevo, más exploración en una área que mola un montón. Todo lo que hemos estado viendo me está gustando bastante. Y bueno, el Shelly tiene pinta de que hay que... Vale. ¿Por qué alguien lo sabía? Pues no lo sé, Paimon, pero creo que es algo que vamos a descubrir en breve. De momento aquí tenemos a nuestro querido amiguito. Ahí está. Vale, leyendas a la serpiente gigante. Vale. Ojo, aquí sí que tenemos, eso sí, un nuevo orbe de estos. Lo cogemos. Ya leo. Madre mía, ¿y esto? ¡Oh! Nuevo teleport, ¿no? Vale. Es que, es lo que digo, poca broma, pero es que hay un montón de cosas. Vale. Esto me parece una cueva natural. Es como si algo enorme hubiera atravesado este sitio por la fuerza. Paimon llamaría esto una excavación forzosa. Oye, Josh, ¿no te parece familiar? Se parece a esa cosa gigantesca flotante que vimos en Espinadragón. ¡Ojo! Aquí hay otro de estos cristales. ¿Notaste algo, Paimon? Vale, parece que tiene miedo. Ahí hay una estela. Vale, vamos a verlo. Un mapa de los alrededores parece que tiene algo que ver con el pilar flotante, ¿no? Cinco mecanismos extraños y cinco líneas que conectan al pilar. Vale. Al parecer primero debemos mover esos cinco mecanismos. Pues nada, parece que vamos a tener aquí un poquito... un nuevo puzzle. Es una advertencia para no pisar los gusanos. Vale. Vale, aquí hay corrupción. Siempre tan valiente, Paimon. Sí, vamos a ello. Bueno. Por fin se revela la última zona. Aquí incluso vemos que hay otro teletransportador. Ya tendríamos por fin el mapa descubierto al 100%. Ahí está. Y aunque ahora tengamos todo el mapa descubierto, lo que digo, yo creo que aquí hay muchísimo que hacer, gente, ¿eh? Tenemos que explorar muy bien toda esta área. Vamos a ir primero por aquí y vamos a intentar a ver qué averiguamos. Lo suyo y lo bueno en este caso es reunir todavía más fragmentos de estos que tanto nos interesan, porque ya sabéis que al final es una de las cositas chulas, ¿no?, de esta actualización, el poder mejorar este nuevo árbol, aunque en este caso sea un artefacto. Pero me gusta porque también pues al final es una zona en la que siempre pues el tema de la iluminación nos va a venir muy bien. Vale, veo que hay varios puntos en los que se supone que vamos a poder... En este caso aquí hay uno, ¿no? Vale, a ver... Activamos esto. Vale,
A ver, hay que cargarlo. Allá. Vale, vale. Venga. Vale, este ya está. Vale, tenemos uno. Vale, hay que seguir, ¿eh? Hay que buscar cada uno de ellos. Vale, veo que ahí está por arriba, así que aquí al final, pues, habrá que ver el camino que podamos seguir, ¿no? Para buscar purificar todo esto. Obviamente, importante el ir cogiendo energía lumínica para poder ayudarnos en todo momento para la investigación. A ver, yo creo que por aquí, obviamente, es que ahí arriba hay alguno, es enorme. Pero bueno, por aquí parece que hay otro. Vamos a ver. Ahí al fondo, ¿no? Tiene pinta. Va a estar guay este tipo de exploración. Lo que digo es que está muy, muy currado y mola bastante, ¿no? Ahí estamos. Vamos a por este de aquí. Y vamos a ir poco a poco, pues, limpiando esta zona, ¿no? De esta corrupción tan oscura que la acecha en todo momento. Aquí ahora vemos dos enemigos. Así que ¡vamos allá! Ya sabéis, lo vamos poniendo mientras acabamos con los enemigos rapidito. Ahí estamos. ¡Oh! Que me destroza, tío, la luz. No. Me ha destrozado literal, ¿no? O sea, tengo que venir a por... O sea. Venimos aquí. Vamos a hacer la 3-14. Y ya que tenemos 3 de esto, aquí podríamos ir cargando. Pero vamos a venir y vamos a activar esto aquí. Ahí está. Esto nos dará la suficiente luz para poder venir y darle aquí nuestra luz como toca. Así que vamos allá. Ya sabéis, si la alumbramos de golpe, yo creo que va a ser todavía más efectivo, como podéis ver. Ahí estamos. Perfecto. Vale, ya tenemos 2. Vale, por aquí parece que hay otro, así que creo que conseguir por esta pequeña ruta vamos a poder acercarnos un poquito, ¿no? A el siguiente. Vamos al lío. Oh, tío, es que esto mola que flipas, ¿eh? Poca broma, pero está muy, muy currado. Vale. Vale, aquí tenemos el siguiente. Vamos allá. Activamos. Lobitos, genial. Me he quedado sin energía, ¿no? Beg for mercy. Shut up. Freeze to the core. Freeze to the core. Vale, vamos a golpear al grandullón. Y ahora. Crush. Wait, hear me. Tenemos que acabar con los enemigos, obviamente. Aquí hay bastante. Pero bueno, es fácil, ¿eh? Lobo, adiós. Vamos aquí a por el grandullón. I will have order. Quake. Shudder. Yes. Eye for an eye. More speed. Vale, parece que aquí aguantaremos con esto, así que nos vale. Ya lo veis, ¿eh? Esto es fácil, hay que iluminar y purificar un pilar gigante aquí en medio de toda esta locura del subterráneo. Pero bueno, yo es algo que tengo que decirlo, me está gustando muchísimo todo lo que han hecho con este contenido. Y ahora, pues, el problema va a ser un poquito del resto, ¿no? A ver. More speed. Time to scout. More speed. A ver. Ahí arriba veo que hay un... More speed. Vale. Yo creo que hay que ir para por aquí arriba, ¿eh? Ahí abajo veo una plataforma de salto. Digo yo que será por aquí, ¿no? More speed. Buah, esto tengo que decir que mola un montón, poca broma. Vale, aquí hay otra plataforma de salto, vamos a decir ya. ¡Buah! Me quedo sin poca broma, Vale, hay que llegar allá como sea.
O sea, por aquí veo que hay otro. Vamos a activar primero este. Vale. Vamos allá. Buah. Está muy, muy top todo esto. Me está gustando muchísimo. Y ojo, se ve bastante interesante. Aquí tenemos uno de estos mecanismos que nos puede ayudar tanto, ya que nos recargará la luz, así que nos puede venir muy bien. Y aquí, pues lo que hay que hacer básicamente es... Primero, vamos a venir a por los magos. O sea, que están aquí, pues como un poquito atontados, ¿no? Aprovechamos y cambiamos así algo. Y vamos a buscar hacerles el máximo daño en el mínimo tiempo posible. Así que vamos allá. Ahí estamos, bien. Uno menos. Vamos con Eula. Ahí está. Fuera. Adiós. Vale, esto ya está. Vale, aquí ahora supongo que hay que destruir esta corrupción. Así que vamos allá. Y vamos a activar el mecanismo. Espera, ¿no nos deja activarlo? Vale, un momentito. Vale, aquí por lo que veo, ¿no? Vale, aquí hay más enemigos. Vamos a soltar toda la ulti. ¡Bum! This is order. Quake. Evil conquering. Evil conquering. Worthless. Obviamente aquí la clave es lo que digo, lo que hay detrás. Tenemos que volver a recargar. Me he enganchado con... Va a volver a aparecer, creo, ¿no? Vale, hay que mantenerlo y ya está. Y listo. Vale. Vale, esto también está limpio ahora. Entonces, tenemos que ir hacia... Falta uno, ¿no? Que es el que se encuentra arriba del todo, era. Pero ¿cómo llegamos ahí arriba? Es la pregunta. Tal vez. A ver, está ahí al fondo. Yo creo que la clave va a ser venir por aquí, ¿no? Planear hasta este y de ahí acceder, digo. O sea, aquí aparte tenemos un nuevo fragmento, así que genial. Buah, tío. Qué maravilla, chaval. Es que no me digáis que no mola esto, porque es que es una flipada de las buenas. Me está gustando mucho de todo lo que tiene que ver con esta misión. Bueno, este grupo de misiones realmente, porque ya habéis visto que no es una de ellos, sino que aquí pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Vale, cogemos aquí de nuevo para ir mejorando los artefactos. Y ojito, que aquí debería estar el último, ¿no? Y a ver, vamos a ver, porque, claro, antes de abalanzarme, a ver, antes de abalanzarme aquí a completar esto, primero, por aquí tenemos otro de estos. Perfecto. Aquí ya no creo que haya nada más. ¿No? Vale. More speed. Por aquí tengo la luz a tope, pero aquí no parece que haya ningún mecanismo ni nada, ¿no? Vale, aquí está el tochete, el bardo, otro bardo de estos. Bien. Beg for mercy. Crush. More speed. Tenía que haber algún bosecito, ¿no? Ahí, fácil, venga, va. Ahí está. Pisteizado y ahora sí que sí con Xiao a reventar. Vale, aquí está uno para cargarnos la energía lumínica. Perfecto. De nuevo, aquí le tiramos un poquito todo lo que tengamos. Ahí vamos, bien.
Crush. Vamos a intentar congelarle. Ahí estamos. Ya está, o sea, yo creo que con Eula me lo voy quitando. Ahí estamos, tiramos la última. Y fuera. Vale. Aquí nos podemos cargar. Y ahora sí que sí, vamos a venir a activar el último de esto. Ahí estamos, esto ya avanza bastante, bastante rápido. Como podéis ver, yo creo que por aquí estamos llegando al final de esta parte o de esta aventura, como queréis llamarlo. Pero bueno, ha sido muy divertido, ¿eh? Ha estado bastante, bastante top, ¿vale? Ahora tenemos que aplicar la fuerza externa contra el pilar. ¿Estás listo? ¿Crees que los símbolos grabados en las...? Vale. De verdad tenemos que... Pero... bueno. Vale, vale, vamos a golpearlo, gente. Si es que... Golpea el pilar gigante ya purificado, ¿no? Vale. Esto va a ser un poco la locura, bros. Yo digo que se lía, ¿eh? O sea, apuestas un momentito, o sea, decidme. ¿Qué pensáis que va a pasar ahora? ¿Se va a liar o no? Decídmelo, por favor. Bueno, vamos allá. A ver qué pasa aquí. Yo creo que esto va a ser una locura, ¿eh? ¡Wow! ¡Yeah! ¡Rah! Y aquí está, de nuevo vos, my friend. Pues nada, vamos a pelearnos. Vale. More speed. Yo creo que si rompemos esto tendremos luz, ¿no? Ahí está, vale. Claro, aquí supongo que la mecánica a seguir es fácil. No, no sé qué ha pasado, pero... Vale, vamos allá. Crush. Hit forward. Lament. Ahí está, vale. Voy a intentar darle... casi no puedo, tío, ¿no? Vale, vale. La he liado, la he liado. A ver, tengo que aprender un poquito cómo va todo esto, porque si no, claro. Entonces, lo que quiero es... Ahí está. ¿Curamos? Y ahora, ¿dónde está? Ahí. Que, claro, se oculta muy rápido. Aquí un arquero, por ejemplo, puede venirnos realmente bien, ¿eh? Importante. Creo que es un poquito la clave. Aquí Milla, lo que digo, vendría bastante bien. Y creo que es algo que podríamos... mete muchísimo cuando hace el dasheo. Vamos allá. Tiao también lo podemos usar para, lo que digo, golpear rápido. Y luego ahí está Eula con sus críticos, que también ayuda bastante. Pero claro, el problema es, cuando empieza a tirar aquí todo, la piedra y toda la movida, pues claro, hay que venir y rápido ponernos a lo seguro. Es decir, sacamos a Eula, rompemos esto, cogemos aquí para corrupción, nos acercamos, una fuera y otra fuera. Y ahora cambiamos a Jin y a soltarle aquí todo lo que podamos más. Vamos con Xiao, bien. O sea, el tema es que o le quitas daño. Aquí, por ejemplo, cuando sale, creo que es un buen momento para quitarle daño. Si no, la tenemos otra vez. Es una locura, ¿eh? Vale, esto... Vamos con Jin, ya sabéis. Vamos a venir por aquí. No, me he quedado. Me ha parado las dos veces, ¿eh? Poca broma. Vale, curamos. Vamos con Xiao. Ahora. Vale. ¡Oh, tío, no! Es que se va muy rápido, bro. Vale, vamos allá. Es que no me está dejando que le dé ni nada, ¿eh? De verdad. Me está molando, le he quitado la mitad de la vida, pero como vos, guapísimo, ¿eh? Primera vez que me enfrento a él. También os digo, aquí yo creo que un personaje de tipo arco, maravilla contra todo esto. Vale, a ver, esta no me ha dejado casi hacerle daño, pero bien. Ahí vamos de vuelta, muy bien, le volvemos a golpear. ¿Qué? Que se me ha quitado, ¿no? Vale, genial. Oh, oh. Vale, eso es lo que pasa cuando nos reventamos en una cosa de estas, ¿no? Y aquí, lo que digo, no puedo...
beg for mercy. This is order. Quake! A ver, por fin lo hemos tirado. Vamos a soltarle aquí ulti de ola y todo lo que tengamos. Ahí está, muy bien. Vale, ahí estamos con Xiao otra vez. Bien, bien, bien. Xiao, a full, Vamos allá, ya sabéis. Ahora es el momento, vale. Estos son los buenos momentos para golpearle cuando esté en medio. Ya lo veis, es la parte fácil. Y aquí sí que se puede notar un poquito, ¿no? Lo tocho. Ahí está. No le estamos haciendo daño, ¿no? Vale, ¿qué pasa ahora? ¡Cómo mola, chaval! Muy top, el boss. Y esto luego ya sabéis que lo vamos a poder repetir y demás, así que está en la zona en la que vimos hace... ¡Yelan! ¿Qué dices? ¡Buah! Adiós. Pues ya está. Y se pira. Ya sabéis, una futura arquera hidro vendrá con la próxima versión junto a una ninja, junto a Cookie, Shinobu. ¡Puf! Menuda manera de presentar el personaje. Esto sí que me mola, mío. Yo muy bien hecho. Me ha molado. Y bueno, esto ya sabéis, va para arriba. Y creo que nuestra misión aquí ha terminado. Estos pilares tienen que ser algo importante, seguro. Tras el inesperado derrumbe, alcanzan a refugiarse a tiempo. Esto... ¿Es el final? Parece un sueño. Parece que todo se calmó ahí arriba y el aire ya no es tan sofocante. Logramos llegar al fondo de la cima, derrotamos a monstruos diestro y siniestro, y sin embargo Paimon tiene la sensación de que no hemos dado con la respuesta. O mejor dicho, en el lugar de encontrar la respuesta, todo es más confuso. Por ejemplo, ¿qué es esa cosa gigante ahí arriba? Y luego, de pronto sale esa serpiente gigante que haciendo... ¿Y dónde salieron ese fango oscuro y esos monstruos tan extraños? Parece que los monstruos que aparecían con el fango oscuro son la causa de la corrupción del pilar gigante. Además, Xinchun mencionó algo sobre un Yaksa. Ay, tantas preguntas no le caben en la cabecita a Paimon. Hay tantos misterios por revelar en la cima. Exacto, con razón, una aventurera como Zichong está tan obstinada con venir a un lugar así. Hablando de ella, por lo menos la cima es un lugar más tranquilo ahora que hemos limpiado esa cosa gigante, ¿no crees? Parece que aún falta mucho para que vuelvan a abrir la mina. Bueno, parece que la exploración ya está, es importante. Creo que escuché algo. Vale, esto yo es lo que os dije. ¿Os acordáis que en uno de los anteriores vídeos pensé que era Eula? Digo, ostras, que está Eula por aquí. Pero no, no es Eula, es Yelan, uno de los personajes que supongo que en la próxima Actu, aparte de que no, de que podremos conseguirla, ¿no? Tendrá alguna historia o algún lore muy tocho. Vamos un momentito aquí a venir a logros, que parece que hemos desbloqueado alguna cosica. Y no sé nada, ahí. Retador, parte 5, esto es de lo nuevo, ¿no? Destruye una protuberancia fangosa para paralizar a la serpiente de las ruinas mientras absorbe energía. Perfecto. Pues ya lo hemos hecho. Vale, y ahora, por aquí, cositas que hay que hacer. Vamos al mapa y tenemos que volver al campamento base. Ahora lo que digo, lo bueno es que no sé cuánto porcentaje llevo de aquí. Un 71, no está mal. Pero aún quedan cosillas por hacer. Obviamente con las misiones que tenemos seguro que podremos ir avanzando poco a poco todo. Aquí incluso vamos viendo que hay más misiones. Pero ahora vamos a hablar con Zichong a ver de qué va esto. ¡Qué bien! Ya regresaron. Ya estamos de vuelta. Desde que entraron por esa puerta ocurrieron varios terremotos. No sabemos qué está ocurriendo ahí abajo, pero nos alegra que estén vivos. ¿Te ves más animada? Vale, parece que por fin se ha mejorado de salud. ¿Cómo va todo por aquí? Vale, ha estado descansando y ya se siente mejor. Sí. No hemos visto ningún Yaksa. Vamos a decirle el Yaksa. Bueno. Todavía no ha desaparecido por completo. Irá desapareciendo poco a poco. Sí, ya purificamos la corrupción del Gran Pilar, pero ese fango maloliente reaparece todo el tiempo. Vale. Dice que informará y que, bueno, por lo visto aquí yo creo que... Vale. Esto es mucho más fuerte que aquella vez en la aldea Xiaoying. ¿Dónde está la aldea Xiaoying? Es la aldea con plantaciones de té más famosa de Liyue. Sus vistas son espectaculares por no hablar del té. Nunca habíamos oído hablar de ella, pero se han recorrido todo el rincón del continente. ¿What? Esto creo que es uno de... Esto saldrá, será una zona a lo mejor de las que faltan todavía en Liyue, ¿no? La zona esta que es por un poquito más tirando a lo que es el norte. Así que puede estar bien, vale. O sea, quizás vayamos ahí a la aldea Xiaoying. Podría estar guay. Vale. Quédate con él, será una aventura famosa. Y entonces tú también estás ahí para verlo, ¿bien? Bueno, ha estado bastante interesante. Creo que ha sido una aventura que definitivamente me ha gustado mucho. No sé a vosotros, pero bueno, vamos a preguntarle si ha visto algo extraño cuando nos fuimos, obviamente.
Vale, no ha visto a nadie y nada, pues yo lo que digo, yo sé que está Yelan porque la ha visto en la cinemática, pero parece que el protagonista, ¿no? Que el traveler, que el viajero, que nosotros todavía no lo sabemos. Vale. Vale, pues parece que hay que informar a Mooning. En este caso, para esto ya tendríamos que salir fuera. Pero antes, vamos un momentito a venir aquí. Vamos a hablar con Jinwoo. No sé si ya podré mejorar más, ¿vale? Pero vamos a ver. Vale. Vale. Vale, vamos a mejorar. Refinar. Creo que puedo darle una refinación. Ahí está, le podemos dar una, lo podemos subir a 7. Así que vamos a fortalecer. Y ahora me faltan literalmente, por lo que veo, 4 para seguir avanzando con todo esto. O sea, 4 y una muy buena recompensa, poca broma. Lo bueno es que lo que digo, habrá que seguir aquí haciendo aventuritas. Pero ahora nosotros vamos a hacer lo importante. Vamos a coger, vamos a venir al mapa, vamos a subir en este caso a Liyue. Y allí vamos a poder entregar por fin esta misión en lo que es la zona del campamento principal. Con esto creo que por fin hemos terminado todo lo que tenía que ver con esta introducción a esta nueva área, pero como ya os puedo ir garantizando, tenemos un montón de misiones secundarias y misiones ya también de mundo por aquí. Así que vamos de momento a hablar con Mooning y vamos a contarle todo lo que ha pasado en nuestra gran aventura en el subterráneo. Ha estado guay, ¿eh? Me lo he pasado muy, muy bien. ¡Mooning! Vale, ¿por qué siguen merodeando por aquí? Esto no se ha enterado ni que hemos bajado. ¿No tienen otros asuntos importantes que atender? ¿Qué crack? ¿Te preocupa algo? Vale, te refieres a una roca como esta. Vale. Ni lo pienses, ¿no? Es que me he quedado pensando y yo, bueno. Nos la quedamos nosotros. Del salón Huishan. Uy. Vale, o sea, si encontramos rocas, las podemos traer a este hombre para... Tres rocas ancestrales. Las tengo, se supone, ¿no? O sea, son los objetos que hemos ido consiguiendo en la mina. Vale. Bueno. Tienes que trabajar eso de cambiar de tema. Bueno. ¿Tus superiores quiénes son? A ver si nos dice algo. El equilibrio terrenal. Ah, la Kechin observándonos. Madre mía, si es que todo tiene que ver con Kechin aquí en este juego, bros. ¿Acaso la viste, Paimon? Esa persona que pasó por nuestro lado haciendo zoom era como un rayo. Bueno. Zichion no se encuentra muy bien, vamos a decirle todo. Vale, van a mandar un equipo médico a las minas. Vale, pues Clitofo se unió al equipo, pero... No es un mal tipo, vale. O sea, Clitofo es bueno, ¿no? Vale, pues nada más que decir, creo que ya nos hemos quedado todo, así que nada, ¿qué sabes de qué vive? El de Sumeru. Vale, es el representante. Bueno. Parece que por aquí está todo bien, ¿eh? O sea... Bueno, pues nada. ¿Qué planes tienes para el futuro?
Vale, dice que enviará más personal y que tenemos como esta otra vez al especialista. Vale. ¿Su especialista? Vale, este soy yo, ¿no? Bueno, pues nada. Este tío cambiando de tema es un crack. Yo creo que con esto ahora sí que sí, estará completo todo. Ahí está, expedición a medio camino. ¿A medio camino? Ojo, que ahora... Espérate, que parece que esto continúa, ¿no? Vale, hay que entregarle las rocas, ¿no? Se supone que estas rocas, ¿no? Son las que tenemos, o sea, esto de aquí. Las he cogido hace mil, o sea... Bueno. Vamos a entregar. Ahí está. Vale. Darnos el encargo directamente a nosotros. Vale. Bueno. Vamos a ver qué nos dice ahora más. Lo que digo, hemos completado todo, poca broma. Tal vez están cerca... Vale. Bueno. Se lesionaría, dice. Bueno. ¿Qué puedo decir? Mooning ha estado guay al final. Yo creo que la aventura ha sido muy divertida. Y desde luego aquí con Paimon, pues uno siempre se lo pasa en grande. Vale, aquí está la recompensa por las rocas. Oh yeah. Y parece que si encontramos más nos la puede dar, ¿no? Vale. Palabras de un coleccionista. Pues ya lo tenemos. Es una misión de esto extra que se completa. Pero básicamente abajo hay un montón de esas rocas. Con que consigamos tres, ya sabemos que le podemos aquí aquí conseguir una buena recompensa, ¿no? Pues nada más que decir. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que por aquí ya hemos terminado en el vídeo de hoy. Tenemos un montón de cositas. ¿Tú? Ah, es un hombre, digo, what? Vale, vale. ¿Eh? ¿Un joven rubio? Vale. Vale, este nos conocía, ¿no? Por nuestras aventuritas. Pues, ¿qué puedo decir? Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande. Hoy se termina por lo menos lo que es la principal de Sima, pero hay muchas más cosas que ir haciendo en esta gran aventura. Así que yo no me lo perdería. Y ahora con Xiao nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Oh yeah!